Aquí comienza Fútbol Online con Marcelo Sarni. Amigas y amigos de Radio Uruguay Online, feliz sábado, 10 de junio de 2017, exactamente la 1 de la tarde en toda la República, las 12 del mediodía en New Jersey, que por suerte nos está regalando el primer día de calor, algo así como 32 grados centígrados por estos lados. Esperemos estén disfrutando de la mejor música uruguaya en la radio online de los uruguayos, ¿verdad? Y acá estamos una vez más para hablar unos minutos de fútbol, ¿verdad? Y en este primer bloque, evidentemente, quería dejar una opinión sobre lo que ha sido, todavía es, hasta mañana, el Mundial de la Celestita, como me gusta decirle a mí, de la Sub-20, que cayó eliminada por penales el otro día frente a Venezuela y va a disputar en la próxima madrugada el tercer y cuarto lugar contra Italia. Un partido que nadie quiere jugar, ¿verdad? Porque realmente la idea de una selección siempre es llegar a la final. Y cuando no sucede así, el partido del tercer y cuarto puesto realmente poco importa, por lo menos para mí. Es una opinión. Obviamente vamos a estar chequeando ese partido porque somos uruguayos, pero no es lo mismo, ¿verdad? Creo que la selección hizo un buen mundial en defensa y en mitad de cancha. Realmente, dos líneas del equipo que se mostraron fuertes, ¿verdad? Hay dos zagueros como Rogel y Bueno, que realmente cumplieron un muy buen mundial. Rogel ahora, a su vuelta, evidentemente va a tener un lugar en el primer equipo de Nacional, como lo tuvo hace unos partidos. Bueno, que está en la sucursal, entre comillas, del Barcelona, ¿verdad? Dos laterales como Olivera y el Puma Rodríguez, que realmente cumplieron con su tarea, tanto en marcación como en mandándose al ataque, ¿verdad? Y una mitad de la cancha que empezaba ahí o empieza con Valverde, muy bien en la marca, intentando con pases largos, pero pases, no pelotazos, y probando siempre de larga distancia, ¿verdad? Que es una de las carencias que para mí hay en el fútbol uruguayo. Se le pega muy poco de afuera del área. Y Valverde lo hizo correctamente, bien acompañado por Bentancur, tácticamente, ahí en esa mitad de la cancha. Y bueno, después estuvo Nicolás de la Cruz, ¿verdad? El hombre que curiosamente ahora es crucificado, ¿verdad? Por el penal que erró. Creemos que es un buen jugador, creemos que debe dar más. No me parece que sea un armador como jugó en muchos de estos partidos de campeonato. Adelante un Chapacase que tiene muy buenas condiciones, se le nota que sabe jugar bien al fútbol, tiene potencia, a veces es un tanto egoísta. Y Uruguay, de la mitad de la cancha para atrás, hizo un campeonato, diría yo, muy pero muy bueno. Faltó un poco de armado en el juego y faltó gol. Evidentemente, no ganamos casi todos los partidos de forma apretada, ¿verdad? Pero lo que me dejó, por lo menos a mí, hasta ahora este campeonato, es que hay jugadores que en un futuro que creo no debería ser muy largo, pueden ayudar en la selección mayor, ¿verdad? Ejemplo, los laterales, ejemplo, en la mitad de la cancha, con Bentancur y Valverde,
y la intención que tuvo esta selección de jugar siempre la pelota abajo, por el piso, ¿verdad? Intentando siempre jugar. Eso creo para mí fue lo mejor. En relación a la polémica que causó en estos días en el Uruguay, el penal errado por Nicolás de la Cruz. Mi opinión es que es un muchacho que tiene indecisiones a la hora de patear un penal. Erró en el sudamericano queriendo picarla. Erró en el primer partido de este mundial, pateándolo suave y anunciado. Ahí, evidentemente, el entrenador le dijo algo, porque tuvo dos penales más y los pateó fuerte y los convirtió, incluido el primer gol de Uruguay, el único gol de Uruguay el otro día, frente a Venezuela, en el primer tiempo, cuando lo pateó bien, fuerte y casi al medio el penal. No entendemos por qué en el último de la tanda, de la definición, en lugar de pegarle fuerte, como había hecho en los otros y como creo yo se tiene que patear un penal, lo vuelve a tirar suave, que ese fue el mayor problema, y casi, casi anunciado. Es algo que el entrenador en ese momento, o hasta el capitán del equipo, podría haberle dicho: Nico, pegale fuerte, okay, si es posible al medio, fuerte, un poquito ahí. Y no sucedió, y lamentablemente pasó lo que todos sabemos. Vamos a estar igual mañana con Uruguay frente a Italia, en ese partido por el tercer y cuarto lugar. La selección mayor también estuvo jugando partidos fecha FIFA y lamentablemente fueron dos derrotas, 3-1 frente a Irlanda y 3-0 con un golazo en contra de Josema Jiménez, lamentablemente, frente a Italia. Hace rato que se viene viendo, y nosotros lo hemos dicho ya, hay algunos lugares, algunos puestos en la selección mayor que el recambio tendría que ser lo más rápido posible, ¿verdad? Unos en el lateral y otros en la mitad de la cancha. El Mono Pereira, Egilio Arévalo Ríos, ya están entrados en años y su rendimiento ya no es el mismo de hace 3, 4 años, 5 años atrás, ¿verdad? Y ahí, por ese lado, Uruguay, con esta selección sub-20 que estábamos hablando, puede tener ese recambio, como por ejemplo Josema Jiménez, que en Atlético de Madrid ha estado jugando en la mitad de la cancha, puede jugar ahí también, o hasta en el lateral, como también jugó en el Atlético de Madrid. Uruguay sigue evidenciando la falta de un armador, de un número 10. Y por supuesto, ni decir que faltaron Godín, que no está pasando su mejor momento, Suárez y Cavani, que prácticamente jugó 10 minutos nada más. Uruguay, que tiene el 31 de agosto la selección mayor, el partido frente a Argentina, con entradas que cada vez que la ponen a la venta por tanda se agotan en minutos nomás. Hay que mejorar, falta mucho. El maestro Tavares tiene que pensarlo y bien, a ver qué puede hacer, porque por ejemplo Argentina cambió el entrenador, lo mostró ayer, ¿verdad?, en su amistoso frente a Brasil, jugando un muy buen primer tiempo. No tanto el segundo, donde creo que Brasil mereció el empate. Entonces tenemos a Argentina ahí, ¿verdad? Y ahora por el chanchullo, la farsa de la FIFA con Messi, cuando le levantaron la suspensión. Así que bueno, habrá que ver eso, ¿verdad? Para terminar este primer bloque, como ustedes saben, Boston River consiguió un empate en Perú y con eso va a seguir jugando la Copa Sudamericana. Un equipo de lo más regular que hay en el fútbol nuestro. Un aplauso para Boston River, realmente el único representante que quedó en la Sudamericana. Hace una semana, exactamente hoy, se disputó la final de la Champions League con lo que terminó siendo una goleada inesperada, por lo menos para mí, de Real Madrid ante la Juventus. Un primer tiempo donde la Juventus
estuvo mejor que el Madrid, pero increíblemente, de la mano una vez más de Cristiano Ronaldo, el Madrid empezó ganando 1-0, después vino el empate con esa media chilena de Mandzukic para la Juve, y desperdició también alguna clara ocasión. Lo que no perdonó el Real Madrid en el segundo tiempo, otra vez Cristiano Ronaldo y todos los que vinieron atrás, y el Madrid se quedó con la 12ª Copa Champions, la primera vez que un equipo la consigue en 2 años seguidos, y tiene una atracción por esa copa. Realmente a mí me decepcionó un poco la Juventus, ¿okay? Que ahora ya se caracteriza por perder finales, ya creo que es la 6ª o la 7ª que ha perdido. Así que, amigas y amigos de Radio Uruguay Online, lo dejamos ahí con lo mejor de nuestra música, y en el segundo bloque vamos a hablar del campeonato intermedio que empieza a jugar su tercera fecha en un ratito nomás. Pati, 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 par, pati, par, pati, par, pati, 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 par, pati, par, pati, par, pati, 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 par, pati, par, pati, par, pati, 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 par, pati, par, oh, oh. Aprender a candombear conociendo los tambores. Una chica, oh.
Bueno, aquí estamos de vuelta, amigas y amigos de Radio Uruguay Online. Esperemos estén disfrutando de un gran sábado. En un ratito arranca la fecha 3 del campeonato intermedio, dividido en dos grupos de 8 equipos cada uno, que sirve para los puntos en la famosa tabla anual, ¿verdad? Que incide en la definición del campeonato uruguayo en su totalidad, y también para los equipos que están comprometidos con el descenso, ¿verdad? Por ejemplo, hoy a la tarde tenemos 3 partidos. Juventud, uno de los equipos precisamente comprometidos con el descenso, en Las Piedras va a recibir a River Plate, que viene de perder frente a la IASA, a Sudamérica, en el Saroldi, un River que aparentaba estar recuperándose, pero el otro día cayó, como decíamos, en su propia cancha. Juventud en Las Piedras no puede dejar pasar ningún punto más y tiene que empezar a sumar de a 3, ¿verdad? Al igual que Liverpool, que hoy también va a recibir al Tanque en Belvedere, un Liverpool que evidentemente tiene la baja de Nicolás de la Cruz, por ejemplo, en la sub-20, un Liverpool que tiene que empezar a cuidarse también, porque está de la mitad de la tabla para abajo, en la general, ¿verdad?, del descenso, y un El Tanque que sigue siendo irregular, ¿verdad? Empezó bien y, bueno, tiene que seguir así El Tanque, ¿verdad? Un equipo que siempre da trabajo. Y para culminar hoy, a las 6 de la tarde, en el Campeón del Siglo, Rampla visita a Peñarol. Rampla del Ronco López, que se recuperó de lo hecho en el campeonato anterior y está ahí también, ¿verdad? Desde el otro día le tocó perder, pero frente al campeón Defensor, ¿verdad? Pero había arrancado bien también este campeonato. Y un Peñarol donde van a jugar Guruciaga y Nández, llegados ayer de la gira con la selección uruguaya. Vuelve el Cebolla Rodríguez después de su pequeña lesión, y es una vez más confirmado Diego Rossi, el juvenil, para jugar junto a Junior Arias en el ataque, ¿verdad? Un Peñarol que el otro día se alejó un poco de las posiciones de arriba en la tabla anual al empatar a 0 con Boston River. Así que Peñarol tiene que ganar hoy, no puede dejar más puntos por el camino, ¿verdad? Mañana domingo hay 2 partidos que se me antojan muy interesantes. En el Francini, Defensor, el campeón de la apertura, recibe a Boston River, el equipo más parejo si hay en el fútbol uruguayo es Boston River, ¿verdad? Y lo está demostrando tanto en los campeonatos locales como en la sudamericana. En Defensor están en duda todavía Matías Cabrera y Gonzalo Carneiro. Han estado con un fuerte estado gripal, pero es probable que para mañana domingo ya estén listos y dispuestos para ese partido. En Colonia, Plaza recibe a Fénix. Plaza urgido de la tabla del descenso, y Fénix que hace 5 o 6 partidos que no consigue ganar. Así que va a ser un partido de hacha y tiza. Sudamérica va a recibir a Racing, un Racing que lidera junto a Nacional el grupo de B, ¿verdad?, de este intermedio, y un Sudamérica que viene de ganarle a River y mejorando con Timpani, el técnico argentino. Cerro, una vez más, estadio cerrado, va a recibir a Danubio. Cerro viene cumpliendo la sanción por los altercados en el partido de tercera división frente a Rampla, y también por el último clásico, por la apertura frente a Rampla. Un Cerro que debe mejorar porque ha caído bastante, y un Danubio que el otro día perdió 2-1 frente a Nacional en Jardines, un partido que podía haber terminado hasta empatándolo. Fue muy duro ese partido Danubio-Nacional la semana pasada. Así que Cerro-Danubio, partido más que interesante.
y Nacional en el Parque Central. Mañana recibe a Wanderers. Nacional, que tiene una vez más la confirmación de Ligüera y Tabaré Viudés para intentar armar el juego para Papelito Fernández y Rodrigo Aguirre. Ha quedado relegado por Lasarte, Hugo Silvera. Yo particularmente no lo entiendo mucho. Creo que los tres puedan jugar ahí, Papelito Fernández, Silvera y Rodrigo Aguirre. Wanderers confirma prácticamente el mismo equipo que viene jugando y ganando. Va a ser un muy lindo partido ese Nacional Wanderers, junto con Defensor y Boston River. Se me antojan los dos partidos de la fecha. Así que bueno, gracias por escucharnos una vez más. Si así lo quieren, volvemos dentro de 7 días. Y sigan compartiendo y disfrutando de la música de Radio Uruguay Online, la radio online de los uruguayos, como ya saben, Time for. Hasta aquí Fútbol Online con Marcelo Sarni.